Hola, hola, bienvenidos a un video nuevo en el canal de Blooming Life. Yo soy Natalie, para los que no conocen este canal y son nuevos, bienvenidos. Y bueno, el día de hoy les tengo un proyecto súper padre. Les quiero platicar que es la de las primeras veces que yo estoy empezando con el macramé, entonces estoy muy emocionada y a la vez estaba de lo voy a lograr o no, pero sí se pudo. Así que si ustedes son nuevos en esta técnica, no se preocupen. Este proyecto es para principiantes, así que no hay ningún problema. Así que bueno, en este proyecto solo vamos a utilizar un nudo, así que es súper fácil, no se me preocupen. Esta bolsa está súper bonita si la quieren utilizar para la playa o para ir al mercado, súper, incluso para salir. La verdad es que está súper, súper bonita. Y lo mejor es que es de algodón 100%, hecho en México. Este macramé yo lo conseguí en el centro, si alguien de los televidentes es de Guadalajara. Bueno, yo lo conseguí en el centro, ahí en la Avenida Hidalgo. Les paso ese tip extra porque la verdad es que a veces es pues complicado saber dónde podemos encontrar ciertos materiales. Y bueno, ahí les facilito el dato para que sepan. Los ganchitos los compré en una ferretería. También me imagino que los pueden conseguir en un vivero, pero yo fui a algunos viveros y no había, así que tiene que ser un vivero como más, que vendan más accesorios. Y bueno, la intención realmente es de que cuando vayan al mercado, pues no lleven bolsas de plástico y así puedan usar para siempre esta bolsa. Entonces, y no haya mucho, y no estemos aportando a que haya más plástico en nuestros océanos. Esta bolsa está hecha en esta medida, pero sin problema ustedes pueden escalar las medidas para hacerlas más chiquitas y hacer muchos tipos de bolsas y así llevarlas para comprar, no sé, los limones, las papas, las cebollas, etc. Entonces, y de una forma súper bonita. Vamos a utilizar también tijeras. De todos modos les voy a dejar como todo lo necesario en la cajita de descripción. Y pues creo que nada más, échenle muchas ganas, confíen en ustedes, en que lo pueden hacer y ya están aquí, que es el primer paso, querer hacerlo. Así que vamos a empezar con el tutorial. De las cosas que vamos a necesitar son cuatro cuerdas de 5.7 metros, dos ganchos más o menos grandecitos y 24 cuerdas de 2 metros cada una, tijeras. Esta cuerda que estoy usando yo es de algodón y es de 3 milímetros de ancho. Y también, si ustedes tienen un lugar donde colgar esto, más o menos les voy a explicar a qué me refiero, como unos ganchitos donde colgar estaría súper bien. Miren, a esto me refería. Yo aquí hice algo súper, ¿cómo se dice? Improvisado. Literal, clavé dos clavos y puse un palo de escoba amarrado con las tiras de macramé. Y entonces de aquí nos vamos a sostener para poner los dos ganchos y así sostener las cuerdas y empezar a trabajar. Para mí fue lo que yo tenía en mi casa y lo más cómodo. Pero por ejemplo, si ustedes llegaran a tener algunos ganchitos ya en su pared o algo así, ustedes sin problema podrían poner ahí los ganchos y ya. Pero yo no tengo nada de eso, entonces, bueno, también lo puse aquí porque aquí es donde me llega más la luz. Así que más o menos esto fue lo que hice. Ya ustedes manejarían la altura
de las cuerdas, dependiendo de su altura y lo que sea más cómodo para ustedes. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer van a ser las agarraderas de la bolsa. Entonces las vamos a hacer una por una. Lo primero que vamos a tomar es dos cuerdas de las que miden 5.7 metros y la vamos a dividir hacia la mitad. Entonces vamos a agarrar sus dos extremos, vamos a juntar los dos extremos y aquí el hoyito que nos queda. Para hacer las cuerdas no voy a usar los ganchos, solo voy a usar el palito. Entonces, los dos extremos, voy a poner aquí el hoyito y los dos extremos los voy a meter dentro del hoyito. Y voy a jalar y así me va a quedar asegurada la cuerda. Y voy a hacer lo mismo con la otra cuerda. Que es tener el hoyito aquí y meter los extremos. Listo, y aquí, y así ya están aquí los dos extremos. Lo que vamos a hacer es trabajar, vamos a separar las dos cuerdas de adentro, de cada una. Y lo que vamos a hacer es ponerlas, digamos que aparte para que no nos estorbe, porque solo vamos a tejer las dos de afuera. Entonces las dos de adentro, ahí se me fue, las dos de adentro las vamos a agarrar para que no nos estorben. Yo literal lo único que voy a hacer es agarrarlas y hacerlas así. Les digo, para que no nos estorbe. Y con una tirita extra que tengan, nada más la sostienen y ya, así nos quedan libres estas dos de afuera, que son con las que vamos a trabajar para el nudo. Muy bien, entonces les voy a enseñar a hacer el nudo cuadrado, que es el único nudo que vamos a usar al tejer esta bolsa. Entonces es muy importante que pongan atención. Entonces vamos a tomar las dos cuerditas, fíjense, estas dos son las que vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer es, acuérdense que las del medio nunca se mueven. Entonces vamos a hacer así como un 4 y la cuerdita que estaba de al lado la vamos a poner encima de esta así y por atrás le va a dar la vuelta. La jalamos, como está muy larga, pues sí va a ser jalar mucho y le vas a jalar así. No se preocupen, voy a explicar varios. Entonces, como el 4 lo hicimos del lado izquierdo la primera vez, la siguiente vez ahora lo vamos a hacer del lado derecho. Entonces ya hicimos un 4 del lado derecho, así, y esta cuerda de aquí la vamos a poner encima de la otra y la vamos a pasar por aquí, por el 4. Le jalan y ahí hicimos nuestro primer nudo cuadrado. Otra vez, espero le estén agarrando. Del lado izquierdo van a hacer un 4 así, ahí está nuestro 4, y la otra cuerda la van a pasar por encima de la otra así y le van a dar así como el envolver por atrás y la jalan por el medio del de la panza del 4, del hoyo del 4. Y ya la jalan así y ya. Es importante que la cuerda del medio no quede chueca ni nada, ya ustedes conforme la vayan haciendo la van arreglando.
Entonces, como el 4 lo hicimos del lado izquierdo ahorita, entonces ahora le toca al lado derecho el 4, que es un 4 al revés. Tiré todo el show otra vez. Entonces, ahora le toca al lado derecho el 4, que es un 4 al revés. Entonces, hacemos el 4 y la otra cuerda tiene que quedar así encima del 4 y va a pasar por aquí. ¿Sale? Y aquí completamos. Jalan así. Y aquí completamos nuestro segundo nudo. Otra vez, ahí va otra vez. Hacen un 4 del lado izquierdo así. La otra cuerda tiene que pasar por encima de la otra así. Y la van a pasar por atrás. Y por medio de ese 4. Jalan el opuesto porque ahora sí le van a jalar así. Como hicimos el 4 del lado izquierdo, ahora le toca del lado derecho. Porque es 1 y 1. O sea, hacen el 4 al revés ahora aquí. Aquí queda al revés. La cuerda por adelante y la pasan por el medio. Listo. Y así queda nuestro nudo cuadrado. Muy precioso. No se desesperen si no les sale al inicio, regresen el video y véanlo otra vez. Algo muy importante es que al momento que ustedes pasen esta cuerda, la envuelvan estas dos de en medio así, porque no le vayan a querer hacer de otra forma porque si no, no les va a salir. Entonces, al momento que hagan el 4 y pasen la otra cuerda encima, cuídense de que envuelva por atrás, ¿sale? Entonces, ahí está. Ahora le toca al lado derecho. Aquí está encima y envuelve por atrás. ¿Sale? Porque si no se fijan ese paso de envolver por atrás, les va a salir otro nudo. Les digo porque a mí me pasó cuando estaba aprendiendo esto. Y así quedan. Lo que van a hacer, ahora les toca hacer, terminar todo. Es normal que la cuerda del medio se vaya a quedar más larga que las dos de afuera, pero no se preocupen, eso está bien. Entonces, la idea es que se acaben todas estas dos cuerdas, y ya que se las acaben y les quede, ustedes que midan con su cinta métrica, 60 centímetros de largo de este nudo es cuando van a acabar con la tira. Y bueno, los veo ahí. Entonces ustedes sigan haciendo nudos cuadrados. Oigan, aquí ya terminé yo la tira. Si se fijan, las dos de la orilla ya me quedaron bien cortitas. Esta tira mide 70 centímetros de largo, que es el largo que estamos buscando. Si ustedes quieren sus tiras más cortitas, entonces, pues ahí le miden según la cantidad que ustedes quieren. Pero yo creo que a mí se me hace esa medida buena. Así que, una vez que ustedes ya acabaron su tira, la vamos a sacar del palito. Y lo que vamos a hacer, miren, lo que vamos a hacer es cortar hasta aquí, que digamos que es hasta donde nos quedó la tira más corta, y todo esto ya es excedente, entonces lo vamos a cortar. Sin miedo a nada. Listo, y lo que vamos a hacer es unir esta preciosa tira. Y lo vamos a unir con una de nuestras dos tiras de 70 centímetros. Aquí la tengo. Y la vamos a unir con un nudo mágico. Ya sé que les había dicho que solo íbamos a utilizar un nudo, pero se me olvidó este pequeño detalle. Pero igual solamente es un nudo súper, súper, súper fácil. Y lo van a utilizar sí, en sus futuros proyectos de macramé. Así que está súper bien que lo aprendan. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se hace.
Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar los dos extremos de nuestra agarradera de la bolsa y acuérdense de acomodar esto bien derechito para que no les quede chueca, ¿eh? Y van a agarrar los dos extremos así y los van a poner juntos porque los vamos a unir con el nudo mágico. Vamos a agarrar nuestra cuerda de 70 centímetros y a un extremo yo le puse una señal para que no se me pierda. Ahorita van a ver por qué. Y vamos a formar una U, así. Así nuestra U, más o menos de este tamaño. Y este otro extremo lo vamos a empezar a enrollar, enrollar, enrollar hasta llegar aquí. Entonces, comenzamos. Comenzamos a enrollarlo. Este, para que no se nos pierda, le pueden meter las tijeras así y para que no se nos pierda de vista. Y van a empezar a enrollar fuerte, agárrelo bien, bien sostenidito. Muy precioso. Ey, no te muevas. Listo, y ya que llegamos al final, aquí estás, no te me pierdes, que no se nos pierda. Vamos a meter ese ahí y no lo suelten, y vamos a agarrar el que pusimos la señalita, ya ven, porque es importante, porque luego se nos iba a perder. Aquí está, y lo que vamos a hacer es jalar con mucha fuerza, ¿eh? Con mucha fuerza. Sigan jalando. Listo, y ahora sí nuestro nudo se quedó ahí metido y lo que vamos a hacer es ahora, ay güey, jalar los dos extremos, el del señalito y este, y lo jalan. Y ya quedó bien asegurado y amacizado nuestro nudo mágico. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar los extremos sin miedo, sin preocupación. No se les va a salir, se los prometo. Ahora que si ustedes quedan un poco inseguros de su nudo, que no tienen por qué, pero le pueden poner este silicón aquí, aquí en medio, para asegurar mejor su bolsa, pero se lo repito, no es necesario. Y vamos a cortar todo este excedente. ¿Se fijan? Y ya quedó nuestro nudo bien amacizado. Confíen en él. Y ya quedó nuestro cordón agarrado muy precioso. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos una cuerda, vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra cuerda. Que acuérdense que es tomar nuestras dos tiras, nuestras otras dos tiras, eran cuatro, ahora quedan dos, de 5.7 metros cada una, y las vamos a poner aquí igual. Igual lo mismo exactamente que hicieron con la otra cuerda, van a hacer lo mismo para que tengan sus dos cuerdas.
Muy bien, aquí yo ya acabé la segunda cuerda. No sé por qué cuerda agarradera, ¿cómo se le dice a las de estas de las bolsas? Cuerda. Bueno, ya están aquí las dos y lo que vamos a hacer es meterlas a nuestro... Aquí es cuando ya vamos a usar los ganchitos. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya vamos a utilizar nuestros ganchitos y los vamos a colgar así, uno en cada parte. Y aquí yo ya acabé las dos cuerdas, de las agarraderas de las bolsas, y lo que voy a hacer es ponerlas aquí en los ganchitos. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestras 24 cuerdas de 2 metros y vamos a poner cada una, vamos a poner 12 y 12 en cada agarradera. Y la manera de ponerlas, la manera de ponerlas es que con tanto cuerderío es un poco loco. Entonces vamos a ir agarrando una por una. Igual, toma los dos extremos, el hoyito, y déjenme bajar el video para que lo vean, ¿eh? Perfecto, a esta altura les puedo enseñar. Entonces toman una de sus cuerdas de 2 metros, una de las 24, toman los dos extremos y lo que van a hacer es meter los dos extremos dentro del hoyo, así. Así como pusieron la cuerda de su... ¡Ah! Vean, qué demonio nos ataca. Mantengan alejados los gatos de esto porque es demasiada tentación para ellos. Y ya, así es lo que van a ir poniendo sus cuerditas de esta manera. Es importante que esta partecita les quede de frente todas, que todas las pongan del mismo lado, pues. Y así van a ir poniendo 12 cuerdas aquí y acuérdense, y las otras 12 acá. Y esta las voy a poner aquí porque el gato ya anda viendo atacar. Entonces, acuérdense, otra vez les voy a explicar. Es agarrar los dos extremos y pasarlo así. ¡Ay, canijo! ¡Ey! Listo. Y así pone las 12 y 12 y yo voy a quitar este gato porque... ¡Véanlo! O sea, ¡véanlo! ¡Vean su maldad! ¡Clarito! ¡Chao! Muy bien. Aquí yo ya armé. Ya puse 12 y 12. Miren cómo quedaron muy... preciosas. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con nuestro nudo cuadrado. Entonces, vamos a empezar a hacer el nudo cuadrado, igual agarrando déjenme ver que estén viendo ustedes. ¡Ay! Esperen. Listo, entonces vamos a empezar. Van a agarrar 4 de sus cuerdas. Entonces, acuérdense que la del medio no se usa, entonces solo van a usar las de los lados y van a empezar haciendo el nudo cuadrado. Entonces, el primero lo hicimos del lado izquierdo, ahora el derecho. Acuérdense que es haciendo un 4 y la otra cuerda que está aquí la van a pasar encima de ese 4 y luego atrás envolviendo. Ahí está nuestro primero. El segundo otra vez, un 4, la otra cuerda encima, por atrás y jalan. Igual si no les quedó muy claro, regresen el video al inicio y ahí donde explico más lento el nudo cuadrado. Ay, canijo, ya me estoy yendo.
Ya me estoy yendo muy loca, oigan. Miren nomás, me distraje. Solo es un nudo. Y van a seguir haciendo lo mismo con todas las tiras. Entonces van a agarrar las siguientes cuatro. Estas ya no, porque esta ya es uno. Las siguientes cuatro. Y otra vez van a hacer. Ya ven, ya me iba yo de loca. Y van a hacer su nudito cuadrado. Entonces, aquí va uno y se van con las otras dos. Fíjense bien de aquí de agarrarlas, que estén bien derechitas sus tiritas. Entonces, hacen uno y luego el otro. Y así se van a ir todas, todas, todas y de este lado también. Listo, aquí ya terminé de hacer la primera línea de nudos cuadrados y ahora lo que vamos a hacer es poner las dos bolsas viendo así. ¿Dónde están estas cositas? Así. Ah, ¿se acuerdan de estas cositas que estaban así cuando pusimos estas así como pestañitas? Bueno, tienen que estar viéndose de frente las dos. Entonces nada más es acomodar la bolsa, colgarla para que queden así viendo de frente las dos, ¿sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar, vamos a unir la bolsa. ¿Y cómo la unimos? Agarrando las dos tiras de la orilla de un lado y las dos tiras de la otra orilla del otro lado. Y esas van a ser nuestras cuatro tiras de nuestro nudo cuadrado. Entonces vamos a hacer el nudo. Pero este nudo que vamos a hacer, no lo vamos a hacer pegadito así hasta arriba, sino que vamos a empezar a dejar los hoyitos de nuestra bolsa. Aquí depende mucho de ustedes qué tan grandes quieren que estén sus hoyos de la bolsa. Obviamente, mientras más grandes los hoyos, menos nudos van a hacer. Y mientras más pegaditos, más chiquitos, más cordón van a utilizar. Yo voy a dejar aproximadamente unos 5 o 6 centímetros de espacio, pues porque obviamente es una bolsa donde van a meter, pues se supone que cosas grandes, pero ahora sí que una opción podría ser que ustedes la forraran y ahora sí no se les sale nada de que pudieran meter cositas chiquitas, pero bueno, eso es, depende a su gusto. Esta bolsa no va a ser forrada, va a ser nada más así. Entonces, empezamos a hacer nuestro nudo cuadrado con las dos tiras. Y lo jalo nada más hasta ahí. Poquitito más, hasta ahí. Y ya hago el otro lado para cerrar nuestro nudo, digamos. Y ahí queda nuestro primer nudo, ¿sale? Entonces ahora me voy a ir con el otro lado de la bolsa. Voy a empezar a hacer los nudos cuadrados alrededor de todos los lados, ¿sale? 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 Entonces, listo. Entonces ahora voy a agarrar dos cuerdas de aquí, dos cuerdas de acá. Fíjense bien cuáles agarran porque hoy. Y seguimos haciendo nuestro nudo cuadrado. Y listo, ahí está. Y así van a seguir alrededor de toda la bolsa. Cuidando que obviamente todos los nudos les quede como en el mismo,
en el mismo, a la misma altura. Ustedes podrían ponerse una regla para que les quedara así, digamos, a la altura, como meter la regla aquí. Pero la verdad es que sería, a mí se me hace como mucho show, entonces a mí se me hace que así está perfecto, que así funciona bien. Listo, aquí vamos a unir la otra parte, si se fijan. Y agarro las dos de la orilla, estas dos. Y hacemos nuestro nudo cuadrado. Y proseguimos. Algo muy importante es que cuando vayan a hacer el otro lado, aseguren de que los nudos del lado de enfrente les queden al mismo tamaño de este lado para que quede todo asimétrico. Entonces, tengan cuidado con eso. Por eso es como súper fácil utilizar los ganchos, porque ustedes fácilmente pueden descolgar la bolsa y acomodarla para más comodidad de su trabajo, ¿sale? Muy bien, aquí ya terminé entonces de dar la vuelta a nuestra bolsa y lo que vamos a hacer es entonces seguir haciendo nuestros nudos todo para abajo, acuérdense siguiendo su espacio, el espacio que escogieron, que lo mío es aproximadamente 5 o 6 centímetros. Y entonces acuérdense de seguir agarrando, por ejemplo, aquí me tocarían dos de este lado y las dos de este lado para que se vaya obviamente uniendo la bolsa, ¿no? Es realmente a seguir haciendo lo que hiciste la vuelta pasada, todo, todo para abajo, ¿sale? Y entonces yo los encuentro ya que hayamos aventajado un buen espacio. Muy bien, queridos nenes, aquí yo ya acabé el largo que vamos a hacer de la bolsa. En total son 9 nudos. Si ustedes cuentan, si ustedes se van contando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 9 hileras de nudos. ¡Cato! Y entonces, ahora lo que queda hacer es hacer la décima hilera de nudos. Pero ya no vamos a dejar este espacio, ya lo vamos a hacer el siguiente nudo aquí pegadito. Déjenme les enseño cómo. Muy bien, entonces, la siguiente línea, ya mero acabamos, no se desesperen. La siguiente línea, hilera de nudos cuadrados, la vamos a hacer ya no dejando ese espacio, como les dije, sino pegadita. Entonces, agarramos nuestras cuatro hebras y ahora sí subimos el nudo pegadito a los otros dos, ¿sale? Y así va a ser nuestra última hilera de nudos cuadrados. Ya me lo acabamos. ¡Qué emoción! Ya quiero ver sus bolsas. Ya los quiero ver yendo a la fruta en sus bolsas preciosas que todos les van a chulear. Entonces ahorita los veo. Esta última hilera es para que quede bien reforzada su bolsa y no se le salgan las papas, ni los melones, ni la sandía. Yo ya probé esta bolsa y no se le cae nada, ¡nada! ¡Y listo! Ya quedó nuestra última hilera
de esta preciosura de bolsa. Ahora lo que vamos a hacer es sacarla de aquí. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es unir la parte de abajo de nuestra bolsa y eso lo vamos a hacer con puros nudos fáciles, normales, los nudos normales de la vida. Lo primero que hay que hacer es ubicar la línea central de nudos. Entonces, si esta es nuestra bolsa, esta va a ser la línea central. Esperen, es toda esta línea. Entonces, disculpen que se ve mi tripié, pero es lo único que pude hacer para alejarlo más. Entonces, miren, aquí está la bolsa, ¿no? Aquí están las asas. Y entonces, esta línea es la central. Y lo que ustedes van a hacer es seguirla, seguirla, seguir los nudos. Miren, aquí está este, aquí está este, 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 este. Y aquí, llegamos al central. Eso nos va a servir para saber cómo irlo anudando. Entonces, como esta fue nuestra central, estas cuatro tiras las vamos a separar, no las vamos a usar. Y vamos a empezar a hacer nudos sencillos. Entonces, yo voy a ir agarrando de dos en dos, nada más así de fácil. La agarras. Haces el nudo sencillo y haces otro nudo sencillo. Bien apretado y allá está uno. Y agarras otras dos tiras y haces otra vez. Un nudo sencillo y otro nudo sencillo. Y así van a seguir agarrando todas las tiras para ir cerrando esta hermosa bolsa. ¿Sale y vale? ¿Sale y vale? Los veo al final de esto. Ya que les queden, ya que acabaron de hacer todos los nudos, les van a quedar estas cuatro. Es su decisión si ustedes las quieren como unir a las de acá, pero pues realmente es su decisión, no es necesario, pues como la bolsa tiene así hoyos, pues este sería el último, pero ya ustedes lo deciden. Yo sí le voy a hacer ahí un nudito extra, nomás por hacerle el nudo, la verdad, pero pues no, no es necesario. Y ahora sí, acabamos. Ya lo único que tenemos que hacer es cortar todos estos excedentes. Y listo, calixto. Listo, entonces, ustedes si se fijan aquí ya está todo bien unido. Y ya lo único que nos queda hacer es cortar todas estas tiras. Yo por ejemplo, fíjense, las voy a cortar más o menos de este tamaño para ya después que quede como un colchoncito aquí de tiritas. Pero ya es su decisión si las quieren cortar como cerquita o menos. Pero yo les voy a dejar más o menos este tamaño. ¿Sale? Y ya es nada más que hagan eso, amigos. Cortar y cortar y cortar y cortar. Así queda terminada nuestra preciosa bolsa de macramé, mercadera, playera. Y aquí tengo las dos, miren. ¡Tarán! ¡Ay! Aquí está. Ya lo único que queda, pues nada más, es que estas tiritas las deshagan así con las manos para que les quede como un colchoncito en el fondo. Miren, algo así. Así un colchoncito como para las cosas que pongan. No sé, a mí me pareció buena idea. Si no las pueden cortar al ras y ya no pasa nada. Entonces ya nada más
Volteamos nuestra bolsa. Y ¡tarán! Así está. Muchísimas felicidades porque llegaron al final de este video y porque se hicieron su bolsa. La verdad es que me encantaría ver cómo les quedó, así que mándenme sus fotos a Instagram. No sé si se pueden subir fotos aquí en los comentarios, pero también estaría bien padre que lo hicieran o que usaran el hashtag Blooming Bolsa Macramé, y así todos pueden ver entre todos sus bolsas de cómo les quedaron. Y pues muchas felicidades por haber terminado. Recuerden que si les gustó el video, me ayudan mucho dándole me gusta y compartiéndolo con sus amigos para que también puedan hacer esta bolsa. Y también que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todos los videos que vienen. Muchas gracias otra vez por ver esto y recuerden que ahí estoy en mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí también, y en el blog también los nuevos posts que pongo como de otro tipo de contenido, pero igual pues también está el blog para que sepan. Así que muchas gracias y nos vemos en el otro video. Adiós.